Hola, buenas noches. Ha terminado el juego entre Deportivo Cali y Santa Fe. Derrota del cuadro caleño de goles por uno. Yo quiero quedarme con algo positivo entre lo negativo de hoy. ¿Qué es? ¿Qué es el primer juego del Cali? Que Peluso seguramente ha empleado la nómina que venía trabajando la temporada anterior. Que va a sacar sus conclusiones. Que va a ver quién le puede servir, quién no le puede servir, quién le aporta, quién no. Porque si nos vamos a lo negativo, diríamos que lo del Cali ha sido muy preocupante, no lo voy a ocultar absolutamente a nadie, pero yo quiero ser mesurado, ¿no? Ni el juego de ayer de América da para ser campeón, ni el del Cali hoy para decir que es el peor equipo del torneo, que va a haber eliminado Sudamericana. Yo prefiero quedarme con la mesura en que va a utilizar Peluso para mirar. Pero es un tipo de mucha experiencia, viejo zorro, que va a saber cómo acomoda a su gente y va a saber quién le sirve y quién no. Eso sí, preocupación por el tema defensivo. Cali arrancó el partido con algo de control hasta el minuto 11, después se perdió por completo la brújula, Vargas una salida de esas locas que no se entiende por qué, después un error de Abel Aguilar por lentitud y luego una acción del Cali donde recibe el gol del empate, donde hay un desespero absoluto, el equipo mal posicionado y perdió por completo el equilibrio del Cali, no volvió a generar jugadas de gol. Roa entra en la segunda parte y aunque Roa, uno podría plantear que Peluso quiere que Roa se quede, por lo que uno Roa ve en la cancha, Roa le dice, profe, no cuente conmigo, porque no dista mucho, no es la misma versión de Roa de la temporada anterior. Es decir, lo doy preocupa, porque es la misma versión en defensa del Cali, le llegaron muy fácil la posición de gol. Pero también da para pensar que el técnico está sacando sus conclusiones, sus ideas, de lo que debe recopilar y plantear de cara a mejorar el Cali. Evidentemente, para eso se pagó por un técnico costoso, para eso vino, pero yo prefiero quedarme así. Esperar que esto mejore, porque reitero, lo doy, ha sido muy preocupante y no lo oculta absolutamente nadie. Gracias, feliz noche.